Entonces, en el día de hoy vamos a aprender a elaborar una figura tridimensional en materiales reciclables. Para ello vamos a utilizar 4 botellas plásticas de bebidas, 2 recipientes, uno pequeño y uno grande de gel, un tubo de PVC, 2 tapas de bebidas energéticas, un pedazo de espuma plástica. Inicialmente vamos a cortar el cuello de una botella. De esta forma, este cuello lo vamos a utilizar para sobreponer la cabeza de lo que va a ser nuestra figura tridimensional. Lo vamos a pegar con silicona alrededor de la pieza y sobre la pieza que vamos a pegarle. Y la adherimos a un extremo del recipiente grande de gel y la otra parte al lado del extremo del recipiente pequeño de gel. Luego se corta el tubo de PVC. Este se corta con una segueta, ya que es tubo plástico. Este lo vamos a utilizar para hacer las piernas de nuestra figura. Luego se cortarán los tubos de PVC aproximadamente 5 centímetros. Le echamos silicona, los pegamos a las tapas de las bebidas de esta forma. Posteriormente vamos a adherir estas piezas al recipiente del gel grande por el esquema puesto donde inicialmente adherimos el cuello de la botella. Luego vamos a cortar los cuellos de las botellas, de las bebidas pequeñas. El corte debe ser a través del cuello para que nos facilite el pegado de las piezas. Esta la vamos a adherir a los extremos laterales del recipiente grande de gel, de esta forma. Luego cogemos la espuma y vamos a dividirla en 4 pedazos del mismo tamaño, en más o menos de 3 centímetros el ancho aproximadamente. Con ello se elaborará los brazos de nuestra figura. Se moldeará para que de tal forma se asemeje a la figura de un brazo de un ángel. Cortamos en los extremos ángulos para que se pueda simular la forma del cono. Posteriormente los adherimos a las tapas de los cuellos de botella, ya que tenemos en los extremos laterales del recipiente de gel grande. Y de esta forma los vamos a unir al cuerpo de lo que es nuestra figura. De esta manera podemos obtener unos brazos móviles. Por último, vamos a elaborar unas gafas para nuestra figura. Unimos todas las piezas y obtenemos nuestro robot en materiales reciclables. Al implementar esta actividad a los niños ayuda a estimular la concentración y la atención del estudiante. Muchas gracias.